las viviendas y negocios que no tienen suministro de gas. Silvia González. 23 personas, ahí lo tienen, figuran todavía como desaparecidas y los efectivos centran ahora la búsqueda en la Albufera. Se pide precaución a la población. Un tramo de la H7 permanece cortada en estos momentos. Totalmente desbordado. La EMET ha realizado un aviso especial y pide precaución. Hay previsión de más lluvias fuertes y abundantes en puntos del área mediterránea. Roberto Brasero. Sí, Esther, llega otra dana. No se espera que sea como la de hace dos semanas, no tan... Recuerden que pueden encontrar toda la información del día en nuestra página web, antena3noticias.com, y cada hora en los espacios informativos de Onda Cero.